el barro del camino se oyen bestias, Dorotea las anima. Tras las huellas de la historia. Aquí en TV Sur Canal, continuamos recordando los grandes relatos de esas personas que pasaron por el programa Tras las huellas de la historia. Este viernes 5 de junio, el padre Alexis Madrigal contará sus grandes historias desde el seminario hasta las canchas de fútbol. Aquel hombre que nació en la vieja metrópoli. Yo nací en Pacayas de Cartago, ¿verdad? Es uno de los cantones cerca del volcán Irazú, cerca del volcán Turrial. El padre Madrigal ingresó al seminario cuando solo tenía 13 años. Al seminario entré de 13 años. Ah, sí. Estaba, no, claro, padre, sí. Claro. Y aquel tiempo no es como ahora, ¿eh? Uno niño, era muy casero y todo eso. Después el padre Ignacio Trejos fue el que me mandó al seminario, al seminario de Nuevo. Un hombre de gran trayectoria y siempre recordado dentro de la iglesia y la ciudadanía generaleña. Y ahí en el seminario menor estuve los 6 años. Además, yo tuve mi hermano mayor, fue sacerdote también. Ajá. Sí, entonces ellos lo tenía delante, ¿verdad? Las vacaciones y sí. Todo. El padre Madrigal también nunca ocultó su pasión por el fútbol. Sí, yo desde que llegué a Rivas me dediqué también a eso, ¿sí? Pues a estar en contacto con la gente por medio del fútbol, ¿verdad? Ajá. Yo jugaba fútbol en el estadio, estuve jugando en el estadio, en las diferentes canchas de los distritos, de los caseríos de Rivas. Y así salíamos a jugar a diferentes partes. Y aún desde el seminario yo... los 6 años que estuve en el mayor, fui el portero de la selección del seminario. Este viernes 5 de junio a las 5 de la tarde, por TV Sur Canal, el padre Alexis Madrigal entra a las huellas de la historia. La alegría era guitarra y concertina. La alegría era guitarra y concertina. La alegría era guitarra.